La cola tiene los candaditos de moto. Pero me gusta mucho el color que tienes, como un color amarillo pollo, amarillo huevo. Ya vieron el manejo que hace Max. Estamos especializados en boas. Son de localidad. Joshua, además de vendiendo, pero de localidad. Nos enfatizamos mucho en la... Está enorme. No, está enorme y está primoroso ese animal, ¿eh? Amigos, amantes de la vida y de la naturaleza, ¿cómo están? Pues vean, este es el intro de un intro que debería ir en lugar de este intro que perdí por problemas ahí. A veces algunos videos los grabo como en este momento con el dispositivo móvil, en ocasiones los grabo con la camarita, con la GoPro, a veces uso esta, pero ¿qué pasa? Que esta camarita me hizo ahí una de malas y me perdió la información, incluso un video. Aprovecho para pedir disculpas a mi buen amigo Joaquín Monroy, tenía un video bastante interesante con él que se perdió completamente. Tenía la intro de este video, pero bueno, vamos al grano. Tenía otras cosas que se me perdieron, una lástima, pero bueno, este video ya lo traía un poquito rezagado. Creo que va a valer la pena que ustedes vean los animalitos que a continuación nos enseñan, nos muestran nuestros amigos de PIMS, Can, Ek, de allá de Guanajuato. Ya sabemos, Maximiliano, Joshua. Muchas gracias. En este intro yo los presentaba, les decía el trabajo que tienen algo atrás, sus proyectos, cuáles son las metas, entre otras cosas. Desafortunadamente este intro se pierde, pero pues vamos a ver parte de la colección de estos dos buenos amigos. Nos van a mostrar, si ustedes no lo conocen, Joshua en un video anterior nos mostró una colección súper interesante de pitones, no es cierto, reticulados no. Nos mostró una colección súper interesante de puras serpientes venenosas, entre ellas cobras, cascabeles. En este video vamos a ver cosas muy interesantes, probablemente vayan a hacer dos partes. Pasen a su página, suscríbanse. Suscríbanse a su Instagram. No, denle like a su página. Tienen animales muy bonitos, animales que les vamos a mostrar en este video. Y pues bueno, Maximiliano, gracias, Joshua, gracias. Una disculpa por no tener el intro como Eva, con la presentación que originalmente teníamos. Y bueno, vamos a ver allá. Ellos tienen unos proyectos con unas bonitas boas, entre otros animales. Les acaban de nacer unas cobras espectaculares. Tienen una boa que es única en el país. Y no les cuento más. Vamos a verlo. Ah, sí, qué güey. Pasado de verga está, güey. Ah, está más cabrón esa calaquita de acá, güey. ¿Cómo lo hace? Aquí de los miembros de la PIMS, creo que tú eres el que estás más enfocado en las boas, ¿verdad? Exactamente. Y Joshua está más enfocado en venenos. En venenos. Estas sí son unas cañonas. Son muy agresivas. Yo creo que vamos a sacar una foto, está muy muy padre. Bueno. Okay. Ok, entonces, ¿es la misma mutación? No, esta es una albina Head Leopard. Albina Head Leopard. Posible Head Aneri. Porque, ¿te fijas cómo es muy clara? Bastante. El patrón incluso se difumina. La cola. Casi se fusiona si no pones mucha atención, pero realmente se alcanza a ver un patrón. Tiene naranjas en la cola. ¿Qué albinismo es este? Es un albinismo cal. Cal. Esta es head cal. Esta es head cal, exactamente. Head cal, efectivamente, ya nos habías dicho. Pues, ¿qué crees? Que las dos están increíbles. Las dos son... Déjame dejar esta una y hermosura. Meter al macho porque sí es medio nervioso. Claro. Tenemos head leopard, tenemos head albino, tenemos, pues, varias. Esta es una hembra. Este, el pequeño que tiene un problema digestivo, es macho. Esta es una hembra, esta es una motley, head leopard. Uh-huh. Posible head albino. El head tiene alguna influencia, ¿verdad? Por lo que me puedo dar, porque el motley no se expresa de una manera tan habitual. ¿El leopard? Ajá, el leopard dice que es head leopard. Sí, es head leopard, sí. ¿Se expresa? ¿Hay alguna expresión del head? O pues realmente es como la aberrancia del patrón. Si te fijas, por ejemplo, la primera que enseñamos, que es la motley head sharp, tiene un patrón pues muy definido y este lo tiene un poquito difuso. Uh-huh. Al final de cuentas la cola sí la tiene como de motley, porque es motley, pero el head leopard lo que influye bastante es en el patrón.
La mayoría de las fases amorf casi son simétricas, casi, ¿no? Uh-huh. En esta noto una simetría bastante evidente, pues que la hace muy interesante. Y sí, como dices, el motley creo que se observa aquí en el cuello. Uh-huh. Y en la cola. Y también en esta parte de la cola. Pero te fijas, por ejemplo, los laterales no los tiene muy similares a la primera que enseñamos, a la hembra adulta. Uh-huh. Los tiene un poquito iguales, pero no tan definidos. De por sí cada animal es único, y luego ya cuando se le agregan pues mutaciones distintas, pues esa variabilidad es prácticamente infinita, ¿no? Claro. No, es un albino motley head leopard, pero nació con un problema visual, no tiene un ojito. Pues bueno, eso del ojito en teoría no tendría por qué afectar, ¿no? Claro. Su salud en nada. A veces de hecho yo he notado que hay gente que incluso sus animales especiales, por así decirlo, uh-huh, son muy buscados. Los que ailes que le llaman, que se nacen sin ojos o algo, uh-huh, incluso pueden llegar a tener crías. Sí. Y bueno, yo me refería igual a que a veces incluso costos mayores por lo especial, por así decirlo, del ejemplar. Este es un motley albino, sí, head leopard. Entonces, si te fijas, por ejemplo, con el primero que te enseñé, igual, tiene aberrancia de patrón, tiene un patrón lineado, parece como si fuera un stripe, pero la cola tiene los candaditos de motley. Y este me gustó bastante, de hecho, su hermano salió mucho más bonito, pero este está como jaspeadito al inicio y empieza con la aberrancia de patrón. Como más fusionado, ¿verdad? Con el patrón, y sí, aquí se le ve esta parte, creo que sí evidencia el motley. Ajá. Uh-huh. Colores como pasteles, salmón, algo que caracteriza mucho a las boas, ¿no? Colores. Ay, mira, y en esta toma podemos observar efectivamente la ausencia de su ojo derecho. Pero con su ojo restante y pues con sus otros sentidos se ve que está a las vivas, ¿eh? Sí, no. Y no está... se ve que sea un animal tan tranquilo, ¿verdad? No. Te digo que algo tienen los leopard. O las head leopard, que al menos me han vendido a mí, porque son tremendas. O sea, ya la genética también predispone a su carácter. A su carácter. Este es un... está en moda. Es un head leopard nominal. No tiene ningún otro fenotipo, ni tampoco otra genética. Pero, por ejemplo, de las nominales, por así decirlo, lo que hace el head leopard es la aberrancia de patrón. Sí, bueno, el leopard se caracteriza por eso, ¿verdad? O sea, ya un leopard homocigoto ya visual. Sí. Es súper, súper. No tienes algo visual con leopard, ¿verdad? No tengo nada visual con leopard. Pero podríamos poner aquí una imagen de lo que es el leopard. Claro. Para que, pues, quien no está muy familiarizado con lo que esta boa es heterocigoto, pues podría producir haciendo una combinación correcta, que seguramente es lo que Joshua y Max van a hacer con ella, ¿verdad? Así es. Pues muy bonita. A veces no necesitan tener pues ya genes expresados para que pues su belleza sea manifiesta. Está muy bonito también. No sé qué decir. A ver, vamos. Y ahí es donde entran las manos habilidosas. Güey, ya se enroscó. No, a ver. Blood. Me la vendieron como hembra, pero resultó que no era hembra. ¿Y qué dices? ¿Que te la vendieron como qué? Como hembra. Ajá. Y resultó macho. ¿Y qué característica tiene el...? El blood, pues, realmente es rojo. Y los ojos los tiene en color como negro, si puedes tomar negros cafezos, no sé cómo explicarlo. Sí, como que incluso la pupila es menos evidente por el fondo más oscuro del... pues de todo el ojo, ¿no? Sí se ve un ojo casi completamente negro. Si ya hacemos un acercamiento, pues ya se alcanza a ver la pupila, pero sí, en general es efectivamente un ojo negro, tonos bastante rojizos. ¿Quieres tomar una grabación de la panza? A ver. Ah, y también se expresa mucho el blood, ¿verdad? Exactamente. Y efectivamente, pues qué sería, como más naranja, tintes incluso un poco rosados. Tranquilo. Ok.
Muy padre, igual que todos los animales. Y este ya es macho reproductor. Este cuarto ya no me caben en cuanto a tamaño y tenemos un espacio pues más grande para ponerlos ya en lugares más adecuados, porque estas racks son para juveniles y estas ya van a ser adultos. Sí, llevan para arriba. Esta es una centroamericana T positivo, es un albinismo positivo, y lo que hace esto es que da unos colores caramelos. Oye, esa cola, uf. El macho está más hermoso, nada más que tuve un problema con él hace poquito. Igual, déjame sacarlo, pero déjame ver cómo está. Sí. Pues creo que la cámara no alcanza a grabar completamente en los colores, pero fíjenme que esta cola... Ve la cola del macho. Está genial, ¿eh? Uf. Ahora vamos a hacer unas tomas así con luz, pues con luz del flash, y unas tomas sin luz. Pues yo no tenía la fortuna de conocer estas boas albinas de positivos. Mira, le pasó, se golpeó la boca. Sí. Y pues llevó tratamiento, pero pues se ve que va bien. ¿Sí? Sí, 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 sí. Ya no se ve como edema o inflamación. No. No, se ve que va bien, va bien. Aumentamos el calor, le quitamos el sustrato. Ya había sacado anteriormente Carlos Flores y hace 2 años creo que sacó, de hecho este viene de Javier Soto, sacó Javier Soto. Esta es cría de Javier Soto, pero no conozco a nadie más que haya reproducido. Pero por ejemplo a esta le queremos meter el blood para sacar una fase que se llama el diablo. Y lo que hace, de hecho el blood es compatible con cualquier tipo de albinismo. Wow. Es compatible con Sharp, es compatible con Carl, es compatible con demás, entonces... En cada combinación que tiene, presenta una coloración muy diferente. Muy diferente, se expresa distinto con cada... Genera combos únicos. Sí, sí. Pues está muy padre. Me gustaría ver en un futuro qué haces con esos animales. Si de por sí ya es una colección bastante bonita, lo que puedes llegar a producir creo que va a valer mucho la pena. Una Motley Albino Cal. Es un macho ya reproductor, también ya aventó... esperma el año pasado, no lo he metido a reproducción porque me quiero esperar para otras cosas, pero me gusta mucho el color que tiene, es como un color amarillo pollo, amarillo huevo. Sí, 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 efectivamente. Es muy tranquilo, relativamente ya tengo bastante con él, pero está hermoso, es el que más me gusta. Dice que es tu primer boa de las que nos has mostrado, ¿es la primera? La primera en fenotipo, que tiene Motley. En donde pues prácticamente te introdujiste en el mundo de las fases. Pues creo que es un mor bastante bello como para iniciar. Está increíble. Me recuerda un poco el tono de los worms, de los perlas que les llaman o pearl. Pero creo que es bastante todavía más agradable el color de esta boa, ¿eh? Pues muy bonita. Esta, por ejemplo, Walde, es mi primera boa. Ya tiene 5 años conmigo, 6 años conmigo. No recuerdo muy bien. Nunca la he sexado, la verdad no tengo planes de reproducción con esta. Es mascota. Es mascota, exactamente. Y pues el cariño, ¿verdad? De la primer boa. Exactamente. De hecho, tiene la única que tiene nombre. La gorda. Ahí viene la gorda, viene muy curiosa. Pues hay animales que no tienen que tener ni fase ni nada para casarse, ¿no? El cariño o el valor sentimental que le da. Qué bueno, qué bonita iridiscencia tiene, ¿eh? Uh-huh. De hecho, por esta empecé el Pimps con Joshua sobre una reproducción, pues por así decirlo, de una manera selectiva de localidad, porque muchas personas venden gato por liebre en localidad. Esta, la verdad... Dicen que es Veracruz, cuando me la vendieron, no tengo idea de qué sea, no quiero reproducirla, es mi mascota, entonces empezamos a comprar con umas que reproducen boas de localidad. Ahora tenemos boa de Jalisco, tenemos boa de Guerrero, tenemos boa de Veracruz, tenemos boa de Chiapas, pero esta no. Muchas tendencias ya están encaminadas más a localidades que a mors, ¿verdad? Y fíjate que hay localidades que tienen... algo que llama bastante la atención. Por ejemplo, ahorita te voy a enseñar unas Guerrero que acabo de comprar este año o el año pasado, no recuerdo muy bien.
y están hermosas. O sea, que no le piden nada a un morph. La pura localidad por sí misma ya. Déjame dejar esta. Bien. Pues para los amigos que no están a lo mejor tan familiarizados con la terminología, Matt, cuando habla de localidad, pues es tal cual, ¿no? El término. Pero significa que hay microendemismos, que hay zonas en ciertas partes ya del, pues en este caso, del país, que una boa evolucionó de forma aislada de otros grupos y fue generando, pues, por evolución y por años de selección, bueno, no ya no selección, pero selección natural, ¿no? Sí, claro. Patrones, colores y formas muy diferentes que incluso pudieran llegar a considerarse únicas. A pesar de ser la misma especie, ya la pura localidad ya vale mucho la pena como para tener una colección, como para poder intentar una reproducción selectiva de una localidad. Creo que vale mucho la pena, e incluso algunos creen que las localidades pudieran valer más la pena que los morfomutaciones. Eso ya creo que depende de cada quien, ¿verdad? De la visión, del punto de vista que tenga cada quien. En el video anterior, Joshua incluso nos mostraba venenos, pero de localidad. Exactamente. Y toma, ahí está. De veneno de localidad, nos especializamos, uh-huh. Por ejemplo, yo soy más especializado en boas, son de localidad, Joshua a más de veneno, pero de localidad. De localidad. Nos enfatizamos mucho en la reproducción. De localidades. Exactamente. Pues a ver, muéstranos este. Es una hembra de localidad. Jalisco, es una jarocha, es una boa sigma con un temperamento. Qué bonita. Por ejemplo, te fijas en el dorso. Sí. Podemos decir que es una línea hasta acá, en color como caramelo, como chocolate. No sé si la alcanzas a apreciar. Desde la cabeza empieza, desde el cuello hasta los laterales, aquí. Creo que se alcanza a ver en el video, ¿no? Sí, sí. Algo que he notado mucho de la Sigma es que tienen una cruz muy marcada en la cabeza. Bastante marcada, bastante evidente. Esa cruz de algunas boas, el patrón de los laterales, la línea que cruza el ojo, entre otras características de las boas, creo que sí las hace muy únicas, ¿eh? Creo que los ojos en boas siempre he dicho que son por bastante superiores a la mayoría de los retics. Por ejemplo, retics, el Golden Child, el ojo plateado. Pero el ojo de las boas es creo que sin comparación, ¿eh? Tienen unos ojazos. Y el temperamento. Sí, más o menos, ¿verdad? Y ¿vas a morder o ya muérdeme? No. Sin miedo. Mira, por ejemplo, esta es una boa sigma de Guerrero. También tiene un golpe en el ojo porque ya ves en la boca, porque es un poquito nervioso. Pero, por ejemplo, ves el patrón como aberrante. La coloración de los laterales, rojizos. Buscamos. Ya vieron el manejo que hace Max. A pesar de que está en un modo defensivo, pues la puedes tomar. Ya tienes como que esa experiencia, ¿no? Con qué velocidad, de dónde y. Mira, por ejemplo, esta es una buena ojada y me encanta. Bien, esta. Uy, porque tiene un patrón especial. Normalmente las boas de Guerrero son de colores muy oscuros. Y esa me gustó porque tiene un color especial y un patrón especial. Este ya es macho reproductor. Y si hay planes con ella también, sí, como claro. Para localidad. Pues ya el temperamento probablemente ya. Sea parte de ella. De hecho, desde que empezamos el video, estaba bufando. Sí, qué bonito bufido. Veo que también ahí al fondo tienes planes con rinocerontes. Esperemos también, ¿no? Mira, rinocerontes, por ejemplo, enanos. Esta es una albinismo, es una hembra sharp. La coloración del sharp es un poquito, pues, más notoria. Sí. Este es un albinismo sharp sin algún otro gen. Tiene más blancos en general. Uh-huh. Se puede decir que los fondos por detrás del patrón son blancos. Uh-huh. También la cola, como que predominan bastante los blancos. Es los nerviosa. Ojos son un poquito más sharp. Y creo que también está encaminada como para el proyecto que platicabas hace rato. Sí, claro, le vamos a meter. Esperemos meterle, por ejemplo, el blood. Y por ejemplo, Max, de estos albinismos del cal, del sharp, del T positivo, ¿tienes uno favorito?
El Sharp me gusta bastante. Es mi primera Sharp. Y me gusta mucho. Se me hace como muy especial. A lo mejor porque es algo nuevo. Pero también los colores son muy diferentes. Yo siento que la coloración de cada uno es muy especial, ¿no? Porque, por ejemplo, también me gusta la T-Mans. Me gusta también la Sharp. Me gusta también la Cal. Pero pues depende de cada quien. Cada uno tiene un punto de vista diferente. Cada quien tiene gustos muy diferentes. Sí, justo por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cuál es? ¿El mío? ¿El mío? Como favorito, porque ninguno de los tres. Si tú quieres imponer que dices esta es la mejor, nunca vamos a llegar a una conclusión, ¿verdad? Ninguna de las tres hasta ahorita que te voy a enseñar otra Ugalde. Sí, no, y es que en gustos se rompen géneros. Y afortunadamente en boas no es la excepción. Esta es la hembra de Guerrero, que también tiene un temperamento muy especial. Muy, muy, muy especial. Uy, sacerdote. Guerrero, esta sí me recuerda a mi primer boa. Es casi idéntica a mi primer boa. Qué bonita está. Y la coloración que tiene son como coloraciones. Hola. Siento que es muy similar a la T positivo. Sí, yo hace algún tiempo, sin saber de boas, sin saber de localidades, tuve una boa, pues creo que más grande que esta. Y bastante parecida. Bastante parecida. No, es que sí es muy nerviosa. Muy, muy nerviosa. El manejo que le das tiene que ser un poquito diferente al resto de las voces que nos has mostrado. Claro. Es una hija de la pegada. Para romper el modo comer no es tan fácil. Mira, por ejemplo. Wow, ese animal está increíble. ¿Fijas? En cuanto la toco, ni siquiera la levanté. Está. Uf. En un modo, pues digamos, sensible. Está, me imagino que pensando a ver qué pasa. Esperando comida. Exactamente, si las voy a lastimar. No le gusta tanto que la agarre. Te digo, a veces la saco del terrario para que pues tenga cierto manejo ocasional. Exactamente. Pero esta es la hembra. Wow. Ya. Esta es la hembra de Argentina. Está enorme. No, está enorme y está primoroso ese animal, Creo que de las boas que hasta ahorita has mostrado, esta no sé. Ya decías que hay gustos para todos. Claro. Pero esta boa me parece impresionante. Y esta es localidad, es Argentina. Man, bueno, realmente más de la localidad exactamente no sé de dónde hayas salido. Pero pues es 100% Argentina, no tiene algún otro morfo. Una otra carga genética. Wow, está increíble. ¿Cuánto tiempo tienes con esta boa? Con esta llevo como 4 meses. 4 meses. Sí, apenas. Es nueva. Sí, apenas cerramos. Pues el proyecto, por así decirlo. Quisiera hacerle una pequeña toma de la cabeza. ¿Crees que sea posible? Mm. Pues, todo es posible, pero hay riesgos implícitos. ¿Crees que me puedes ayudar, por favor? Agarrándola de abajo, nomás para yo agarrarla, no de la cabeza, sino. Es que de verdad creo que la cabeza. Espérame. Es muy única. Mira, si quieres, ponemos esto aquí. Y no pasa nada. ¿Y cuánto vale una de esas, mi hermano? Esta. Pues crías andan sobre 15 mil pesos. Wow, los valen sin lugar a dudas. Pero. Chica. No hay nadie que haya reproducido en México o Argentina. Ni tampoco se está permitiendo la exportación directamente de Argentina. Entonces tienes que comprarlo. De algún criador, no, ya no le gusta, ya hay que meterla. Okay. Sí, porque se va a poner agresivo. Sí, sí, sí. Ahí está. Pues, directamente de un criador de Estados Unidos, pero cuando sale. Vete. ¿Te ha mordido alguna vez? Una vez trató de morderme en la cara y desde ahí le tengo un poquito de respeto. Está increíble ese animal. Felicidades por ese proyecto que tienes con este par de boas. Me gustó bastante, ¿eh? Y prepárense, amigos, ahorita Max nos va a mostrar una de las joyas. No sé cómo la consideres, Max, pero creo que por el contexto y desde antes de llegar a este espacio he escuchado mucho de este animal. Max está ya a punto de sacarla para mostrarlo. Creo que esa es la joya. Y también Joshua nos ha hablado bastante de este animal. Vamos a verlo de cerca. ¡Tarán!
Sí, güey, es que como aquí, si tuvieras una potencia. Ah, güey. Sí, es bellísimo, güey. Así como el. Sí, güey. Es cagado, ¿sabes? Pero es color esfera del dragón. No. Es como si vieras al ego así. En una serpiente, güey. Mata. Según yo es hembra, pero a ver, tu sexo la. Ja. A vista, güey. No, güey, hay algo que se llama popping. ¿Y a poco le vas a hacer popping? Claro. Güey, los ojos. Pues aquí está, miren ahora sí con una toma del celular. Pues vemos que los colores, los contrastes pueden lucir un poco diferentes, pero aquí se aprecia bastante bien. Pues no me queda nada más que agradecer a nuestro amigo de... Ahí está, Retixu, próximamente criador, porque ahorita pues es más un apasionado, coleccionista, como quieran ustedes llamarle, de la especie tan hermosa que es el pitón reticulado. Pues muchas gracias nuevamente, Joaquín, por abrirnos las puertas. Gracias a ti, siempre aquí serás bienvenido y esta es tu casa. Pues muchas gracias, también afortunado creo yo de pues que tenga una serpiente más, que pues haya nacido en casa. Esta serpiente nosotros la vimos nacer hace 3 años y verla el día de hoy en estas condiciones con alguien como es Joaquín, pues nos da bastante satisfacción. Creo que pues este es un bonito final para este video. Seguramente no va a ser el último aquí en tu colección, porque pues es bastante agradable saber que algunas personas también están tan y quizá más apasionados, ¿por qué no?, como nosotros por esta especie. Cuídense mucho y hasta la próxima, amigos. Saludos. Bye. Y ya sabes, amigo, suscríbete y comparte. No olvides seguirnos en nuestras redes, Instagram, Doctor. Recuerda seguirnos en Retix Kraken porque tenemos muchas sorpresas. Y ya sabes, amen la vida porque la vida rifa.